canal de Sacramento presentó filtraciones en el tramo que comprende del Boulevard Ejército Mexicano al Boulevard Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Santa Rosa, esto en Gómez Palacio. Nos enlazamos con Edna Juárez con el reporte completo. Edna, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Mauricio, qué gusto de saludarte a través de este espacio informativo, a ti y a todas las personas que nos están viendo a través de Canal 6.1 de Multimedios Laguna o bien de alguna plataforma digital a través de sus dispositivos móviles. Y justamente como tú lo señalas, esta mañana, o bueno, más bien desde la madrugada se registró filtración de agua sobre el canal del Sacramento a la altura de la colonia Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio, y fue en la madrugada cuando los vecinos comenzaron a reportar a las autoridades sobre esta situación, por lo que rápidamente el Departamento de Protección Civil movilizó los cuerpos de rescate y de auxilio en esta zona. Santiago Rodríguez, director de la dependencia, mencionó que desde la 1 de la mañana personal de Protección Civil y bomberos comenzó a trabajar en este lugar, acordonando las intersecciones del Canal del Sacramento y Boulevard Ejército Mexicano, así como también la intersección del Boulevard Lázaro Cárdenas, lo anterior debido a que las filtraciones de agua y el humedecimiento de la carpeta asfáltica podría ocasionar algún accidente automovilístico. Asimismo, informó que no hay riesgo de desborde y que ya se pidió el apoyo a la Comisión Nacional del Agua para que regule el flujo en este lugar. De igual manera mencionó que se mantendrán atentos a la situación en caso de emergencia para activar protocolos correspondientes para el desalojo de los vecinos de este sector, aunque asegura que no va a ser necesario. ¿Qué te parece si escuchamos la declaración tanto del titular de la dependencia como de uno de los vecinos de este sector? No, ayer no me di cuenta si habían venido o no. Yo vivo un poquito más al fondo del fraccionamiento, pero y no me di cuenta aquí de los vecinos si alguien vino al respecto, pero lo que ellos hicieron fue poner para que no pasara, porque aquí es un paso de cantidad de tráfico y nunca han puesto atención en ese aspecto. Y tráfico pesado, si ve el pavimento está todo ondulado ya. En donde el día de hoy a la 1 de la madrugada nos reportaron, a las 12 de la noche nos reportaron estas terminaciones en la carpeta asfáltica. Efectivamente, pues nos comunicamos inmediatamente con personal de Conagua, ingeniero Gallegos especialmente, para empezar a tomar medidas preventivas y correctivas para afinar más que nada la fisura, corregir la fisura que pudiera estar generando estos encharcamientos. ¿Riesgo de desborde? En ningún momento, no existe ningún riesgo. Para eso precisamente se va a cerrar la vialidad, en lo que se hacen las reparaciones para poder asegurar más que nada a la ciudadanía. Y bueno, Mauricio, pues esta es la información que se generó durante esta mañana ante la alerta del posible desbordamiento del canal del Sacramento a la altura de la colonia Santa Rosa en la ciudad de Gómez Palacio. Por fortuna, y como ya lo vimos en los testimonios que acabamos de visualizar, no hay riesgo por parte de un desbordamiento del canal. Sin embargo, pues sí se están realizando ya los trabajos correspondientes para resanar esa fisura y evitar algún accidente, principalmente automovilístico, ya sea pues de algún accidente justamente o de algún hundimiento en esta carpeta asfáltica que comprende ese sector, que es entre el Boulevard Ejército Mexicano y el Boulevard Lázaro Cárdenas, en el sector ya mencionado. Y afortunadamente las autoridades ya están poniendo cartas en el asunto. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias a ti, Mauricio. Regresamos contigo. Buenas tardes.